¿Cómo? ¿Ha habido ahí un momento que ha puesto la cara rara? Baby Talkie, nadie no responde y mirad la cara que se le ha quedado. ¿Cómo? ¿Cómo que no responde? ¿Me está escuchando? Soy Blanco y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vuelve una de las aplicaciones más misteriosas que nos hemos encontrado en este canal y uno de los problemas más grandes que tengo actualmente. Es que esta muñeca me llegó en un vídeo pasado de la aplicación, tendréis por aquí actualmente, lo tendréis por aquí ahora mismo el vídeo para verlo, y ahí podrás ver cómo me llegó esta muñeca y fue uno de los mayores problemas que tuvimos por aquella época. Hoy vamos a volver a explorar esa aplicación y a ver si están ocurriendo cosas raras. Yo estoy muy nervioso porque esta cosa no para de darme problemas. Así que chicos, vamos a empezar. Pero antes, yo recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal, así que ya lo sabes. También tienes por aquí mi Instagram para estar al tanto de todas las novedades y tienes todas mis redes sociales en el enlace de la descripción. Y te recomiendo echarle un vistazo, la verdad. Y bueno chicos, dejo la muñeca por aquí y ahora sí que sí, vamos allá. Bueno chicos, en primer lugar, fijaos que he cambiado el layout. Esto quiere decir que lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es diferente a la última vez. Así que solo me queda deciros que espero que os guste el cambio. Es un pequeño cambio, ya no tengo el fondo rojo de antes. Ahora tenemos esta cosa y esta muñeca por aquí mirándonos fijamente, la cual da mucho mal rollo. Vamos a abrir la primera aplicación de Talkingadia. Recordad que esta fue una de las primeras aplicaciones que probamos en este canal. También he recordado una cosa muy importante, voy a quitar la música, y es que no quiero que vayáis a poner más reseñas a los creadores de los videojuegos ni nada parecido, porque esta aplicación, porque las cosas que me pasan en las aplicaciones, recordad que solo me pasan a mí. Vamos con probado muchas veces que mi dispositivo tiene algún tipo de virus o algo extraño, alguna de estas aplicaciones está interfiriendo negativamente dentro de todas las demás y ocurren cosas muy raras. Vamos a disfrutar individualmente de cada una de las aplicaciones por lo que son y vamos a dejar los malos rollos dentro de este canal, o sea que no quiero que nadie piense que esta aplicación, si la descargas, va a estar maldita. Puede que te ocurran bugs y cosas extrañas, pero lo misterioso solo ocurre en este canal. Hace mucho tiempo que no entro adentro de esta aplicación. Vamos a dejar esto... Lo quiero dejar en otro sitio, voy a intentar dejarlo guay, ¿vale? Espera, mirad qué sitio más guay he encontrado para la muñeca. Me gusta mucho, mucho tenerla aquí atrás. Bueno, vamos a mirar, la niña está pidiendo comida. Vale, la aplicación es muy fea. Una patata cruda, toma, come niña. Come niña. Come niña. Vale, la niña está ya contenta, aquí la tenemos. Vamos a ver si hablaba, creo que sí que hablaba. Hola, ¿me escuchas, Talkingadia? No habla. Qué raro. Vale, vemos que es la típica aplicación de niños. Sigue estando el muro invisible ese, fijaos. Lo cual es raro, es muy raro. Eso del muro invisible. Pero teníamos más aplicaciones y una nueva que es la última que vamos a probar hoy. Ahora vamos a probar la de Adia Goodnight, que es una de las más extrañas que tenemos también. Adia Goodnight. Vemos que entramos por la ventana de esta niña. Un poco raro, pero bueno. Vemos todos los minijuegos. La niña está mirando tranquilamente. Este tenía algo raro. No me acuerdo qué era. Uf, la verdad que es muy fea, tío. Está como un poco deforme. Vale, un poquito deforme. No, muy bien. Vale, perfecto. Es muy feo, tío. Es muy feo. ¿Seguro que quiere salir? Sí, seguro, seguro. No os preocupéis. Este de los besos, guau, wow, este era muy raro. Hemos dado 72 besos, chicos. Esa era Adia Goodnight. Y luego teníamos la de comer, que esta no recuerdo muy bien lo que era. Daily Adia Deliver Team Activities. Sí, un millón de cosas, chicos. Go, hacer caca. It's potty time. Use the toilet paper. Vamos a limpiarle el culito. Toma, límpiate, niña. Bueno, pero no, no tires ahí. Ya, tío. Por favor, ¿me puedes dar esto? Ya está. Vale, tiro de la cadena. Vale, tiramos. Vale, ya está. Hemos hecho caca muy bien. Wow, wow. Choca la mano, perfecto. Bingo, muy bien. Y vemos que, bueno, lo de las demás aplicaciones no, o sea, las demás cosas de Talkingadia no son nada extraño realmente. Y vamos con la nueva, Adia's Daycare. No sé lo que significa, tal vez. Adia's Daycare. Adia's Daycare, vale.
Es un poco raro esto, pero no me llega a perturbar del todo, ¿entendéis? Vemos que tienes aquí para dibujar, cereales... Es como para aprender, entiendo. Eso es más para enfocado a niños. Vamos a ver el de la bañera, que siempre son turbios. Yo creo que esto ya lo hemos hecho. Yo creo que esto ya lo hemos hecho en otra ocasión. ¿Quieres jugar otra vez? Pues no, no hace falta, la verdad, no hace falta. ¡Ostras, chicos! Uf, acabo de fijar una cosa. Vale, no lo voy a enseñar, ¿vale? Estará censurado, lo habréis visto censurado todo el rato. Pero está en pelotas, tío. Ahí arriba, en los cuadros. Está en pelotas, tío. Es una... ostras, esto me ha impresionado, ¿eh? Me ha impresionado. Debe ser alguna versión anterior a... Ya os digo, una versión anterior a del juego o algo. Vale, acabo de descargar la primera versión de Ladia Daysker este. Una versión de 2017. Os prometo que no estoy haciendo nada. ¿Permitir a Ladia Daysker hacer administración de llamadas telefónicas? Permitimos. Ostras, tío. ¿Habéis fijado que la versión anterior no estaba nada de esto? Le damos al play. Ladia Daysker. Vale. ¿Pero por qué quiere administrar llamadas telefónicas? Vale, vamos a ir ahora al anterior donde estaban las fotos. Vale, las fotos son las mismas. Vamos a ver si aquí la aplicación es la misma. Sí, es lo mismo, chicos. Es lo mismo. Pero el juego es bastante inocente, pero tiene cosas que no me gustan. No me gustan, chicos. Vale, he descargado otra vez una versión anterior de Talking Adia, una versión más original. A ver si aquí encontramos otra vez. Permitir y administrar llamadas telefónicas. Permitimos. ¿Pero por qué? Vale, vemos que es parecido. Permitir grabar audio, permitimos. Como ahora hable. Hola, ¿me oyes? Baby, ¿quiere jugar algunas actividades? ¿Jugar algunas actividades? Recordad que Adia no hablaba. Nunca ha hablado. Tiene la voz un poco rara, ¿eh? Hola, 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 hola. ¿Me oyes? Ya no me oye. Ya no me oye, chicos. Habéis escuchado la puerta. Han tocado la puerta, ¿Cómo? ¿Ha habido ahí un momento que ha puesto la cara rara? Ya, me sigue la mirada, fijaos. ¡Uf! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Mirad! ¿Qué estoy haciendo? ¡Mirad! ¡Chicos! ¡Mirad! ¿Qué estoy haciendo? Baby Talkie, nadie no responde y mirad la cara que se le ha quedado. ¿Cómo que no responde? ¿Me está escuchando? ¡Ostras, chicos! ¿Ha dicho mira detrás de ti? No hay nada. No hay nada detrás de mí. Baby Talking Adia no responde otra vez. ¿Le vamos a esperar? Ciertamente no responde. Estoy pulsando a todo y no responde. No responde de verdad. Esto es una maldita locura, chicos. No responde de verdad. Cerrar la aplicación. Vale, voy a volver a abrirla. Look behind you, ¿sabes? ¿Eso dónde ha sido? En el cambiador. Pero también lo hace aquí. Si yo toco el dedo, ¿vale? La podemos buguear. Fíjate, a ver si la puedo buguear igual que antes. Hola, Talking Adia. ¡Wow, tío! Mira la cara que pone, tío. Mira, ya hemos vuelto a buguear su cara, tío. Y ya se ha bugueado la aplicación. What? Hola. No está diciendo nada, ¿eh? Hola. Look behind you. No sé a qué se refiere, ¿eh? Caos. Que aquí en la ventana parece como que hay alguien también, ¿eh? Está bugueada la aplicación. No podemos hacer nada. No responde, fijaos. Look behind you. La aplicación nos ha dejado varios misterios, como el de Look behind you, que realmente no... Chicos, ¿dónde está la muñeca? La tenía aquí. Yo no he tocado la muñeca. No sé en qué momento del vídeo ha desaparecido. Tenía delante la cámara. ¿En qué momento ha desaparecido la muñeca?
¿Ha caído al suelo o algo? El suelo no está. En el suelo no está la muñeca. ¿Qué narices ha pasado, chicos? Vale, chicos, el vídeo de hoy es una maldita locura. Solo puedo hacer un pequeño spoiler. Fijaos que ya no está la muñeca. Vale, va a venir gente a mi Instagram, porque en el vídeo digo que vengáis aquí para estar al tanto de la muñeca. Y os estaré informando acerca de si la muñeca aparece o no aparece. De momento no sé dónde está. Ha desaparecido en mitad del vídeo. Vamos a ver qué ocurre. Tengo un plan B, pero no me gustaría recurrir a ello porque teóricamente la muñeca está en mi casa ahora mismo, si no detrás de mí, en mi culo, si estará por ahí o no sé dónde estará. Está al tanto en mi Instagram, ¿vale? Y os iré informando acerca de la muñeca. Vale, voy a hacer un pequeño barrido, ¿vale? Lo tengo un poco desastroso, pero un pequeño barrido para que me deis a buscarla. Si veis la muñeca por algún sitio, por favor, ponédmelo, porque yo no la veo. O sea que si alguien la ve, chicos, que lo diga, ¿vale? El vídeo es la leche, o sea que atentos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y realmente es uno de los vídeos más graves que han ocurrido en todo el canal. O sea, empecé diciendo que la aplicación no era turbia, pero os estáis dando cuenta de que realmente la aplicación tiene cosas extrañas, ¿eh? Así que, chicos, volverá Talking a día. Si encuentro la muñeca, os lo diré por Instagram, o sea que seguidme por ahí. Pero de momento, la muñeca ha desaparecido. No sé por qué estoy mirando para el techo, pero espero encontrar algo. Si aparece, os lo diré por Instagram. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Y hasta la siguiente. Chao.